Es necesario enseñar a, a los niños desde bien pequeños determinadas lecciones emocionales. Algunas son más fáciles, otras son más difíciles en función de variables que tienen también que ver con el temperamento y el carácter de cada uno. ¿no? Pero la primera lección es poner nombre. Hay que enseñarles a poner nombre a sus emociones. Que desde pequeños, si tienen, por ejemplo, dos años y tienen un, un incipiente lenguaje, puedan decir estoy contento, estoy enfadado, o estoy triste, o tengo miedo. Cuando van siendo un poquito más mayores... Pueden aprender a nombrar la vergüenza, la envidia, porque identificando sus emociones y dándose cuenta del nivel de intensidad, es más fácil luego poder regular esa emoción. La segunda lección emocional, que para mí es básica para el desarrollo de la personalidad equilibrada en cualquier niño, es que aprendan a quererse, a valorarse. Es decir, que se desarrolle su autoestima, que se den cuenta de que son seres únicos en el universo con potencialidades y con limitaciones como cualquiera que todo no se les da bien no a veces pues las familias me dicen yo le digo a mi hijo para potenciar la autoestima que es muy bueno en todo digo pues no es verdad y no es adecuado eh, la autoestima se alimenta desde el realismo cuando un niño y una niña tienen una buena autoestima ya es como que tenemos una tierra fértil donde cualquier cosa que queramos sembrar va a prosperar la tercera lección que es tremendamente importante y que en esto yo creo que tenemos las familias que procurar un poquito más poner el acento, es que tienen que aprender a tolerar la frustración. Y hay que educar a los hijos diciéndoles, mira, en la vida hay algunas cosas que puedes elegir, pero otras no. Si llueve, llueve. Y por más que te enfades, no tiene sentido que te enfades, porque va a seguir lloviendo, no depende de ti. Tolerar la frustración significa que hay que aprender a esperar que hay que ser paciente y, y darse cuenta que en todo momento no lo tienes ya, lo que tú quieres y de la manera que quieres. Es también prepararles para enfrentarse a ese malestar emocional que conlleva cualquier frustración, porque eso no se lo podemos evitar. Pues si te encuentras una piedra en el camino tendrás que aprender a saltarla. O sea, lo que no se trata es de blindar a los hijos frente a las dificultades, sino darles herramientas para que sepan enfrentarse a ellas. La cuarta lección emocional... Que, que, que todo niño y niña debe recibir desde bien pequeño es aprender a regular sus emociones. Que no significa reprimirlas, significa aprender a expresarlas de forma adecuada, legitimando las emociones. Y esto es muy importante. Eh, un padre le puede decir a su hijo: Entiendo que te hayas enfadado porque tenías mucha ilusión por ir al campamento y resulta que no, no, no se puede realizar el campamento. De acuerdo, o sea, pero estar enfadado por una cosa que tú no puedes cambiar. No tiene sentido. Legitimo tu enfado, pero a ver, ¿qué vas a hacer con ese enfado? ¿Vas a seguir enfadado con pensamientos rumiantes todo el día protestando porque no vas a poder ir de campamento? La buena gestión emocional es básica en la convivencia. Entonces, hay estrategias que se pueden enseñar para desarrollar este autocontrol. Pero muy asociada a esta cuarta lección viene la quinta. La quinta es aprender a entrar en calma. Yo creo que una lección básica, más en la sociedad que tenemos, tan estresada, tan estresante, y que prima la inmediatez, la velocidad, la rapidez. Parece que si un ordenador va más rápido es mejor, si un coche co corre más es mejor. No, los seres humanos tenemos necesidad de calma. Necesitamos ritmos. Y hemos perdido el ritmo. Acción, acción, acción. No. Es que imagínate lo que supondría estar comiendo todo el día. Bueno, es que tenemos que comer y luego digerir. En muchos centros educativos ya se han dado cuenta que antes de un examen es muy bueno hacer un ejercicio de relajación porque la atención se concentra. Y también se han dado cuenta que un exceso de estrés o de ansiedad bloquea ante un examen a alumnos brillantes, uh -huh. que han podido estudiar muchísimo, pero que luego no les luce, porque el primer síntoma del estrés es el bloqueo de la memoria. Y la sexta, que es muy importante, es aprender a pensar en positivo, ser optimista pero realista. No podemos negar la realidad. No se trata de ponernos unas gafas de color de rosa y decir que el mundo va fenomenal que todo está muy bien y que no hay problemas. No. Pero se trata de ver la botella medio llena. La percepción de las personas que se enfocan en, en positivo amplía su mirada, les da como más creatividad, más capacidades de reaccionar, de resolver problemas. Una visión optimista hace que te enfoques en la solución en vez de estar dando vueltas y vueltas y vueltas al problema. La séptima lección que cualquier niño debe aprender y que para hecho también los adultos eh, somos espejos, somos referentes, tienen que aprender a ser empáticos. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo rodeado de personas, somos seres sociales, nuestro cerebro es social, eh, sobrevivimos gracias a los demás, somos felices porque amamos y nos aman, porque interactuamos con los demás. Luego, la empatía te permite ponerte en el lugar del otro, comprenderle, entender sus motivaciones. Eh, no significa estar de acuerdo eh, con lo que hace o con lo que piensa o con sus creencias. Pero te pones en su piel. ¿no? Hay un proverbio indio que dice: No juzgues a nadie hasta que no hayas andado mil millas en sus mocasines. La empatía es la base de la educación en valores, pero además es el elemento fundamental en la prevención de la violencia. Y la última lección, no es porque sea ni más ni, ni menos importante, ¿no? pero es aprender a comunicarnos con los demás de forma asertiva. Eh, hay tres tipos de comunicación: agresiva, sumisa o pasiva y asertiva, sería la, la fórmula equilibrada. La persona agresiva impone su voluntad, ¿no? La persona sumisa es la tipo camaleón, lo que tú digas, donde tú digas, como tú quieras, porque si una persona se quiere a sí misma, puede expresar sus necesidades, sus deseos, sus opiniones sin enfrentarse con nadie, ¿no? Y hablar en mensaje, yo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo creo, pero respeto que tú pienses, necesites y creas cosas diferentes. Esa es la asertividad. Empodera mucho la asertividad en los niños porque les permite sentirse capaces, sentirse competentes y sentir que su voz cuenta. Yo creo que si en todos los colegios del mundo y en todas las familias se trabajaran estas competencias, la sociedad sería totalmente diferente.